Bien, buenas noches. Nos encontramos nuevamente hoy para esta actividad. Los autores dialogan con los lectores, actividad que ha organizado la Biblioteca de la Asociación Psicoanalítica Argentina para dar espacio a los autores sin los cuales los libros que pueblan nuestra biblioteca no existirían. Antes de empezar la actividad, quería decirles que, como todos sabemos, desde hace ya 2 años más o menos, a causa de la pandemia, las actividades en general se han realizado de manera virtual, también las nuestras. Esto ha determinado ciertos límites en el contacto y en el reunirnos y en el poder intercambiar en presencia, pero hay que decir también ciertas ventajas. Entre otras, esto nos ha permitido conectarnos, dar acceso a muchos colegas y amigos del interior del país y del extranjero, que no solo han participado como espectadores de las actividades de la biblioteca, sino también han participado activamente, han presentado libros, han comentado, en fin. Nuestra preocupación es en la transición que iremos haciendo hacia la presencialidad, que consideramos necesaria, no perder las ventajas. Así que probablemente estamos actualmente reflexionando en la manera de hacer algún tipo de encontrar algún tipo de solución mixta que nos permita seguir manteniendo ese contacto con tantos amigos y colegas del interior del país y del extranjero, y al mismo tiempo tener la posibilidad de un intercambio presencial. Bueno, hoy es una velada que yo siento como muy privilegiada. Tenemos como invitado a Bruno Winograd, que es un psicoanalista de larga trayectoria. Ya Berta, el máster de Levin, va a contarnos quién es, pero la mayoría de ustedes lo conocen muy bien. Realmente quiero agradecerle mucho a Bruno haber aceptado nuestra invitación. Por supuesto, en la actividad nuestra de biblioteca la idea es dialogar sin que exista ninguna condición previa sobre los temas a tratar, pero Bruno tenía ganas de que el diálogo se centrara con este libro, que es un libro de Bruno Winograd, que se llama Depresión, Enfermedad o Crisis, una perspectiva psicoanalítica. Lo interesante, así que inmediatamente me interesó ver qué nos decían, ¿no?, los diccionarios que siempre nos enseñan a los burros que somos, ¿qué se entiende por crisis? Y la Real Academia, tan denostada últimamente, en mi opinión, de manera innecesaria y absurda, pero bueno, la Real Academia nos dice que una crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera en que estos son apreciados. Ahora, entonces, en el tema que nos ocupa, ¿cuál es este cambio? ¿De qué manera se desestructura el funcionamiento metapsicológico de nuestra mente en el sufrimiento depresivo? Temas que Freud mismo desarrolla en su conocido trabajo Duelo y Melancolía. Luego está la otra palabra que da título a este libro, enfermedad. Y aquí,
Bruno nos da esta alternativa, es una crisis, es una enfermedad. ¿Y qué es una enfermedad? Veamos, la Organización Mundial de la Salud, otra que está bastante denostada, ¿no? Puesta en cuestión, nos dice que la enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esto dice la OMS. Una definición que estoy seguro a la mayoría de nosotros psicoanalistas nos deja un poquito insatisfechos. Y me fui a fijar, nuestros amigos norteamericanos, nuestros amigos británicos, en el diccionario de la Oxford dice, habla de una alteración leve o grave del funcionamiento de un organismo. Aquí también encontramos la vertiente biologista, ¿no? O de alguna forma de sus partes debido a una causa interna o externa. Definición más amplia que la de la OMS. Pero hay una segunda definición, y esta nos interesa particularmente. Y va a decir, es una cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o espiritual, y que es difícil de combatir o eliminar. Un poco como decía Antonia Quijana, la sobrina del Quijote, y lo que sería peor es hacerse poeta, que según dicen es enfermedad incurable y pegadiza. ¿Pero qué es esta dolencia? ¿Es una enfermedad? ¿Es una crisis? ¿Una desestructuración entonces de nuestro psiquismo? Cuando nos detenemos un poquito vemos que se trata de todo un abanico que encontramos en nuestra práctica clínica cotidianamente. Las depresiones que los clásicos llamaban endógenas, las que tenían que ver con el humor melancólico o la bilis negra, ustedes recuerdan, las depresiones reactivas que los anglosajones llamaban one day's depression, la depresión de un día, las depresiones de naturaleza neurótica, las depresiones que acompañan los procesos psicóticos, las depresiones enmascaradas de los duelos patológicos, por ejemplo. Las depresiones a veces muy graves que siguen a la cicatrización de los delirios, eso los clínicos lo conocen muy bien, a veces con consecuencias gravísimas. Las depresiones agitadas, como se llamaban clásicamente a las depresiones ansiosas, las que abren un cuadro demencial o depresiones involutivas, y aún las depresiones esenciales, esas depresiones de las que nos hablaba Martí, como en el fundamento de lo que él llamaba el perfil psicosomático. Las depresiones, es decir, las depresiones sin objeto. También las depresiones anaclíticas, sabemos mucho en nuestro programa clínica, que presentan los pacientes fronterizos, borderline. El fundamento de lo las que depresiones que están asociadas a las adicciones, en los cuadros de abstinencia o en el alcoholismo, por ejemplo. Las depresiones ligadas a cuadros orgánicos, como la conocida depresión posinfarto, por ejemplo, o en los cuadros cancerosos o terminales. O aún la depresión primaria, que según las descripciones de André Green o de René Roussillon, abre el camino a la subjetivación. Sería en la base misma del nacimiento del psiquismo. O aún la depresión de la madre, que puede cumplir sus funciones de manera operativa,
pero es incapaz de brindar el marco adecuado para la constitución del psiquismo naciente de su bebé. También las depresiones anaclíticas, que sabemos mucho en nuestro programa clínica, que presenta... Hay un rebote en la voz, que no sé de dónde viene, no de mí, pero... En fin. Hablando de la madre, la depresión de la madre, que Green describe como la madre muerta, o Winnicott, como la madre insuficientemente buena. También podríamos agregar la depresión en los niños, que se manifiesta, todos lo sabemos, de maneras particulares, muchas veces con síntomas en el cuerpo o en trastornos del comportamiento. Las depresiones de las etapas críticas de la vida, la adolescencia, por ejemplo, a veces muy delicadas o muy peligrosas, o en la edad media de la vida, las famosas crisis de la edad media de la vida. Pero también podríamos incluir las depresiones a lo largo de un proceso analítico, las depresiones del proceso analítico, es decir, las depresiones en el campo transferencial, que parecen asfixiar el proceso. Y naturalmente también las depresiones del analista en el proceso analítico. Cuando luego de abandonar una posición omnipotente, yo voy a curar, que a pesar de lo que parece, deja de lado al paciente, lo excluye de la escucha analítica, a la otra posición pendular, que es la depresiva, ¿no? Yo no puedo curarlo, lo cual también deja marginado al paciente de la escucha analítica. Y naturalmente, las depresiones en los grupos, en la familia, las depresiones en las instituciones, también las nuestras, todo eso, ¿eh? Un enorme abanico que recorre prácticamente toda la actividad y toda la psicopatología y toda nuestra experiencia clínica cotidiana. En cuyo caso entendemos por qué Bruno, en su libro, prefiere hablar de problemática depresiva o, citando a Bleichmark, de sufrimiento depresivo, y no de una patología particular, específica, a pesar de que haya algunos rasgos que pueden establecer como ese cordón rojo, ¿no?, de las naves británicas entre las distintas patologías o manifestaciones o sufrimientos depresivos. En fin, yo voy a parar acá porque corro el riesgo de deprimirlos a todos. Entonces, le doy la palabra a Berta, hermana de Levin, que forma parte de nuestra comisión de biblioteca y que va a tener a su cargo la coordinación. Depresiones. Por tanto, voy a recoger los comentarios, preguntas que ustedes quieran hacer en YouTube, para luego volcarlos a la mesa. Que recorre prácticamente toda la clínica y toda la psicopatología y toda nuestra experiencia clínica cotidiana. En cuyo caso... Berta, perdón que te moleste, me parece que estás escuchando por el canal de YouTube también y eso es lo que está realimentando, silenciar otro dispositivo. ¿Y qué hago? Silenciar el dispositivo, nada más que escuchar por fondo. Lo tenés que silenciar. Específica. A pesar de que haya algunos rasgos. Bájale el volumen y ya está. Juan, tomá la palabra vos porque salió de la reunión. Se ve que cerró mal el dispositivo. Ahora voy a hablar con ella. De acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, esperando a Berta, hoy tenemos en este diálogo, en este intercambio, como invitados, a Graciela Boloski y a Francisco Cadic.
cuando vuelva Berta los va a presentar. Bueno, podemos hacer al revés que hacemos siempre y esperando que Berta se vuelva a conectar, ya mismo le podemos dar la palabra a Graciela, las damas primero, para que, bueno, nos diga lo que quiere decirnos hoy. Bueno, para mí es un gusto haber vuelto a leer este libro del 2007 con mucho placer, porque yo también estudié con Bruno y fui paciente de Bruno. Y entonces, bueno, sé que el libro es el resultado de una profunda experiencia en la comprensión y tratamiento de las depresiones, que ya en el 2004 recibe un premio FEPAL por su trabajo, él, en el tema ¿qué contribuciones relevantes fueron aportadas por los psicoanalistas a la comprensión y tratamiento de las depresiones? Y Bruno nos hace un recorrido desde Freud, los post-freudianos, por distintos autores, y bueno, me voy a dedicar un poquitito a eso mencionando cada uno. Como vos decías, Juan, Bruno piensa la depresión como problemáticas depresivas, e incluso dice la depresión como problemática, entonces, que debe ser enfocada desde distintas vertientes. Tiene en cuenta la vertiente psiquiátrica, tiene en cuenta la vertiente psicoanalítica. Y dentro del psicoanálisis, las depresiones en plural, destaca Bruno, aparecen como una problemática estructural y la concibe a la depresión presente en distintas estructuras psicopatológicas. Y me parece que ese concepto es interesante. En algunas como rasgo dominante, predominante, y en otras como problemáticas depresivas, como fenómenos circunstanciales, tal vez como crisis, como decía Juan Genaro, o con un predominio más global y repetido en el tiempo también. Desde el psicoanálisis revisa las concepciones más clásicas, así como incorpora también investigaciones relacionadas con lo vincular, con la intersubjetividad. Lo interesante es la experiencia y la perspectiva experiencial, una clínica que indaga sufrimientos emocionales de distinta índole, en particular en la que se originan en el campo de los valores, de la identidad, así como los padecimientos en el campo de la psicopatología del narcisismo. Freud hablaba en Duelo y Melancolía, un estudio semiológico, metapsicológico y psicopatológico, de dos funcionamientos psíquicos diferenciados entre sí, el duelo o la ficción y la melancolía, diferenciando funcionamiento productivo de alteración psicopatológica del psiquismo. Entonces habla y señala claramente Bruno la teoría del narcisismo, el campo descrito por Freud y los aportes de tendencias más contemporáneas como las de Kohut, y habla del narcisismo saludable. También amplía y complejiza el concepto de inconsciente, un inconsciente no homogéneo, que ahí coincide con Hugo Bleichmark. Propone Bruno una noción de inconsciente que sea operativa. ¿Operativa para qué? Para la explicación de las depresiones, ampliando el modelo inicial de un espacio con representaciones para incluir también dentro del inconsciente lo pulsional, lo valorativo, los ideales y las representaciones vinculares. Y en ese tema Bruno hace pie. Menciona mucho la relación con los personajes significativos del sujeto y cómo a veces con un papá depresivo aparece una identificación a modo de relación con el mundo de un paciente también depresivo. Las experiencias
que relata son interesantísimas y muy claras en cuanto a modelo y a estrategia terapéutica. Bruno nos muestra etapas, en el trabajo y cómo el sufrimiento aparece en distintos núcleos. Habla de Kohut, decía antes, y también habla de Pierre Aulagnier y de los enunciados identificatorios. Y ahí retoma algunas cosas de Hugo, donde habla de las transposiciones categoriales y de cómo a veces se toma la parte por el todo. Habla mucho e integra distintas vertientes y también hace pie en el enfoque del modelo modular transformacional de Hugo Bleichmar, teniendo en cuenta necesidades narcisistas, necesidades de apego, toda la cuestión autoconservativa y heteroconservativa, y también lo sensual-sexual. En esos cuatro o cinco sistemas motivacionales, va integrando y se ve en Bruno un pensamiento complejo y también un análisis complejo, donde él va tomando algunas cuestiones de los rioplatenses, él va tomando a Lieberman con su estilo, con el diálogo lingüístico. Y doy fe que sí, siempre me acuerdo que yo repetía una palabra, la verdad, y Bruno se dedicó a desmenuzarla. La que fue analista de Gabriela. Entonces, Bruno describe en los materiales clínicos el diálogo lingüístico, el tono, las actitudes corporales, e incorpora mucho de Lieberman y de los psicoanalistas rioplatenses. Y me parece interesante, y puedo dar fe que Bruno tiene en cuenta lo corporal. Yo no me voy a olvidar nunca de que cada vez que entraba, él me miraba el rostro. Y a mí, como diciendo, bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Después hablamos. Decía que describe etapas en los tratamientos, zonas relevantes del proceso terapéutico, aspectos centrales del encuentro entre los dos integrantes, teniendo en cuenta la base psicoanalítica de la transferencia, la contratransferencia, la asociación libre, la resistencia. Y como aporte a la tematización de las problemáticas depresivas, se describe la experiencia e historia existencial que lo conectaba con el tipo de relación del paciente con sus personajes significativos. Mientras va trabajando minuciosamente los materiales clínicos, nos aporta cuadros meridianamente claros, donde diferencia duelo de melancolía con las cuestiones semiológicas diferenciadas. Así como el duelo es la pérdida de interés y está localizada en el mundo externo, en la melancolía, la pérdida de interés está localizada en el propio yo. En el duelo se mantiene la función vital del sueño, el insomnio habita las noches del melancólico. En el duelo se presenta la tristeza, en la melancolía el autorreproche. Se mantiene el sentimiento de sí en el duelo, en la melancolía se ataca la imagen de sí. Lo metapsicológico y los dinamismos propios y diferentes también son acompañados por cuadros claros y oportunos. Y a partir de los casos trabajados hay un capítulo con reflexiones sobre la clínica, donde uno conoce en detalle y con generosidad el porqué de cada abordaje, la interpretación, los vínculos significativos, las fallas tempranas, ya sea por falta de espacio para desarrollo de aspectos primarios o como severidad en las pautas de crianza. Luego contamos con una delicada convergencia de aportes postfreudianos.
Así es mencionado Abraham, que lo estudié con Kadic, la agresión, la ambivalencia, la problemática anal, como uno de los primeros modelos de pérdida objetal, y pensaba que, bueno, que a los chicos uno, la primera renuncia pulsional que le pide es, bueno, hacé tus necesidades en este lugar, ¿no? Y el procesamiento de las pérdidas objetales, que resulta tan importante en los duelos en general. También menciona Melanie Klein la posición depresiva, momento de integración del desarrollo psíquico, un momento organizativo importante, de integración de los aspectos buenos y malos antes escindidos. Menciona Winnicott con el desarrollo de sus tres objetos, el objeto subjetivo en una instancia de dependencia absoluta, el objeto transicional en una de dependencia relativa, y luego la independencia, la autonomía con el objeto objetivo. Es interesante las cosas que él menciona, porque privilegia lo que Winnicott tomaba como facilitación de procesos regresivos, productivos. Y el análisis como un new beginning, como una nueva oportunidad. Los tipos de modalidad, según la preocupación por la autoestima, habla de los hipocondríacos de la autoestima, Bruno, con propensión al desbalance narcisista, a la desorganización de ese sentimiento de sí. Los tipos culposos, el trabajo con las reglas de enunciación, la parte y el todo diferenciados, la posibilitación de funcionamientos diferentes. Y bueno, yo ahí voy a ir dejando, diciendo que realmente el libro es un trabajo que nos permite conocer teoría, conocer clínica y conocer la depresión trabajada minuciosamente, con un pensamiento complejo. Por último, quería contar algo personal, pero personal que tiene que ver con la estrategia de Bruno. Yo, durante mi tratamiento con Bruno, elaboré una pérdida muy sentida, y recuerdo que en los primeros momentos donde yo no podía hablar y estaba, y él estaba, me ha llegado a leer poemas de amor, y me decía que el dolor que yo tenía era proporcional al amor que le había tenido a ese ser tan querido. Bueno, ahí dejo. Bueno, es una muy linda, muy, muy conmovedora anécdota la tuya, Graciela. Pero como se nos había ido Berta, no tuvimos oportunidad de presentarla a Graciela, así que le doy la palabra a Berta para que pueda decirnos quién es Graciela. Me parece bárbaro. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Graciela Bolosky es psicoanalista, miembro titular de APA, miembro del Departamento de Familia y Pareja, miembro de enlace de APA-COWAP. Es especialista en psicología de niños y adolescentes. Docente de grado, posgrado de la UBA en las carreras de actualización y especialización en psicoanálisis de niños y adolescentes. Adjunta en UCES en la materia Problemáticas Actuales. Materia del tercer año del posgrado en especialización en psicoanálisis con niños y adolescentes. Invitada en otras universidades nacionales y de Latinoamérica. Dio un curso de Guadalajara en la APDE-C de APU. Miembro del equipo de investigación en primera infancia, Grupos Puentes, desde 15 años. Proyecto SUBACIT y convalidado por la IPA. Numerosos trabajos publicados en revista, capítulos de libros de primera infancia, identidad y género, parentalidades y género y presentación en jornadas sobre la clínica psicoanalítica. Interés,
clínico y teórico en el psicoanálisis con perspectivas de género. Compiladora del libro Teoría y Clínica de la obra de Silvia Bleichmar, una colección dirigida por el licenciado Carlos Tehuel y editada por Ricardo Vergara. Muy bien, vamos a darle la palabra, si les parece bien, a Francisco Cadic. Desmuteate, Francisco, que no te vemos. No, sí, creo que se me escucha. Bueno, espera un poquito, que sí. te voy a presentar. Sí, dale. El doctor Francisco Guillermo Cadic, médico egresado de la UBA, ex concurrente del Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobal García, realizó su formación en APA y hasta es titular con función didáctica. Es miembro fundador de la SAP, conocido por todos, la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Así que bueno, te damos la palabra. Bueno, viene bien la, se me escucha, ¿no? Viene bien la descripción que hizo Juan sobre la cantidad y diversidad de depresiones libres asociadas o protagonistas para entender en qué nos metemos cuando hablamos de enfermedad o crisis y una perspectiva psicoanalítica. También una cantidad de detalles que dijo Graciela Bolosky sobre el libro, y que yo voy a agregarle, porque si no voy a repetir algunas cuestiones con Bleichmar, porque me parece que cuando se juntaron Bruno y Bleichmar es como Messi y el, ¿cómo se llama?, el uruguayo, el 9 uruguayo, viste, que mete goles. Bueno, hicieron temporada en el Barcelona. Hicieron una especie de unión sinérgica donde los dos aportaron algo, después Bleichmar por su lado y Bruno por el suyo, como es este libro, pero donde evidentemente el contacto dio resultado. Yo creo, porque voy a hablar quizás de alguna manera de ideología, porque quizás Gracielita fue muy, muy, muy completa, yo creo que este libro, que yo lo tengo desde el 2005, miraba que lo tengo yo, así que, bueno, 2005, 2007, 2005, yo creo que este es un libro que es útil y necesario, y que va a ser más útil y necesario a partir de la pandemia. Yo creo que es un libro que va a servir para tratar las depresiones o crisis o lo que sea, tal como lo enumeró Juan, va a ser útil para eso. Y yo lo... no sé qué hice, pero... ahí está. Bueno, y a mí me parece que es un libro equivalente, ojo, jugándome a Simbiosis y Ambigüedad de Blecher, esos libros que dejan enseñanzas durante años, o el Criterios de Diagnóstico, también de Blecher, o la Teoría del Campo de los Barangé, y bueno, y no nombro más porque de argentinos y extranjeros, o algún libro de Green, como decía el de la Madre Muerta, que es Narcisismo de Vida y Narcisismo de Muerte, son libros que dejan escuela. Paro acá en el elogio, pero creo que este libro, leído atentamente, tiene mucho contenido, tiene mucha enseñanza y mucha experiencia. En el prólogo voy a hablar un poquito de Bleichmar, el que no es socio, pues esto lo escribió solamente Bruno, y Bleichmar escribió otras cosas. En el prólogo, Bleichmar es muy cortito y muy denso y muy lindo. Habla de Bruno y habla de su experiencia clínica, psicoterapéutica y de la teoría psicoanalítica. Es un gran teórico. Entonces, estas tres condiciones dan una
capacidad de entendimiento, las tres, no todo el mundo tiene las tres habilidades, la psicoterapéutica, como contaba Graciela, la teoría, que ya todos lo conocemos, y la clínica, que también lo conocemos. Y tiene una frasecita, Breitner, que dice: respetando las múltiples variables, la diversidad hace aparecer lo específico. Respetando las múltiples variables. Cuando yo ya estaba terminando la formación, era alumno todavía, después fui ayudante de Bruno, y el tema del seminario fue Matrices Inconscientes, la obra de Más Allá del Principio del Placer, un libro excepcional. Y yo hice el escrito final, el trabajo final sobre este trabajo. Pero estuvimos un seminario entero leyendo el libro. Otro libro, no tan importante como este. Y acá viene en el prólogo de Matrices Inconscientes, un epígrafe que me quiero dar el gusto de decirlo, porque esto es sobre Bruno. Es para Bruno, para mí y para unos cuantos de nosotros. Dice: a los que se empecinan en dudar, a pesar de la euforia narcisista que brinda la certeza compartida o la oferta de poder con que seducen los grupos dogmáticos o del terrorismo ideológico que amenazan. Es un homenaje a los que dudan. Bruno, alguna vez, si lo quieren irritar, ustedes díganle algo y cuando empieces a hablar, díganle "¡ay qué!", sobre todo con cierta autoritarismo, ¿no? Hay que hacer tal cosa. Lo más probable es que Bruno conteste "¡ay que nada!". "¡Ay que nada!". Y se arma la discusión. Esto se los digo, pero no lo hagan, porque no hay que hacerlo sufrir a uno. Un punto. Como el punto de partida en la introducción de la depresión como problemática, hace un cuadrito sencillo, dos coordenadas, en uno de los cuales, como si fuera de las series complementarias, en uno de los cuales pone la relevancia de lo psicológico, y en otro de los cuales pone la relevancia de lo biológico y endógeno. O sea que está diciendo con esto que toma toda la diversidad de la problemática depresiva, que Juan Genaro describió algunas cosas que parecen que fueran de otra ciencia, ¿no? Algunas de las cosas describió. La pandemia está dejando consecuencias que tienen que ver con esto, y ya la Organización Mundial de la Salud y varios organismos están hablando de las este tipo de problemas que quedan. Entonces, estábamos hablando con el equipo que armaron Bleisman y Bruno, y los dos mencionan, a mí me lo mencionó Bruno, a Bleisman no lo conocía, a Chomsky. Que toma de la lingüística, y esto Bruno lo enseña en sus cátedras, el desarrollo de la lengua, donde dice que de un número finito de caracteres, signos, significados, se genera un infinito, un producto infinito. Con esta idea, se toma la idea de diversidad. Es imposible prever la diversidad. Va a ser infinita la cantidad o la diversidad de afecciones. No solamente depresivas, hay otras, pero esta estamos dedicando a la depresión. Y Bruno detecta cierta convergencia operativa, dice, típico de este lenguaje, convergencia operativa, para empezar a hablar de depresión, diciendo que hay algo que aparece frecuentemente, que es la baja de la autoestima. Y ahí entramos en el tema, ¿no? En el tema ya de la depresión.
En el libro hay algo que se los recomiendo, que es las lecturas, comprensión de las problemáticas depresivas, dice, a partir de una lectura de Freud. Yo les recomiendo que lean a Bruno estudiando Freud y explicando Freud. Realmente, yo doy Freud hace años y el programa que tengo para dar Freud es el programa de Bruno y todavía no lo cambié, y hace como 15 años que lo doy, así que, y viene la gente, así que algo debe tener, pero es muy interesante ver cómo Bruno se acerca a Freud con esta actitud de respeto, pero no de sumisión, donde él puede discutir a Freud o dudar de Freud. Y de entonces, de la teoría freudiana saca el proceso psíquico emocional de las pérdidas y aportes más interesados a fenómenos psíquicos, y la teoría del narcisismo, especialmente duelo y melancolía, donde habla de un punto de duelo y melancolía que es las alteraciones del yo, lo que crea un problema clínico particular, alteraciones del yo que están bien descritas en inhibición, síntoma y angustia, y que es un problema serio y que tiene que ver con las matrices inconscientes de Blackstone. También toma el tema del ideal de yo, que es descrito, ¿no?, en una estructura constante con un funcionamiento comparativo. Tremenda sencillez para describir algo dificilísimo de solucionar, que es la cuestión del tema comparativo con el ideal de yo, que además es inconsciente. Pero para entenderlo, ya lo mencionó Graciela, él hace una ampliación y complejización del concepto de inconsciente y la aspiración del yo ideal. Da las explicaciones freudianas y habla de que esta ampliación está formada por aspectos psíquicos fuera del registro de la conciencia. Hoy no parece esto, parece que sí, bueno, ya sabemos que hay cosas que no pasan por la conciencia, pero acá está explícitamente nombrado para un concepto que es la ampliación del inconsciente. Habla del trabajo melancólico como una manera de funcionamiento y esa famosa frase de Freud que dice: sabe a quién perdió, pero no lo que perdió. ¿No? Como para estar atentos a eso de que hay algo que no se sabe, y posiblemente, creo que alguien, no sé si fue Juan, lo mencionó, hay algunas cosas que no vamos a saber. Bueno, recomiendo las reflexiones, ya lo comentó Graciela, sobre los casos clínicos, porque yo creo que están presentados, bueno, con la habilidad clínica y los saberes que tiene Bruno, pero además con mucha sensibilidad y mucha sinceridad, ¿no? Uh-huh. Entre paréntesis, habla de un paciente que me causó gracia, que tenía, creo que se llama Gunther en el coso, que el tipo hablaba, pero no decía mucho. Y Bruno se da cuenta de que no le está diciendo algo, o hay algo que calla, y lo llama sinceridad convencional. El tipo tenía una sinceridad convencional, pero era, bueno, no era tan sincero. Voy terminando. Las reflexiones a partir, esto ya lo dijo Graciela, de cada caso clínico y cómo los trabajó, y después las problemáticas depresivas en el campo del psicoanálisis. Acá habla de los elementos, las reglas que tiene para trabajar y las articuladores del campo clínico: transferencia, resistencia, contratransferencia y un tema interesantísimo que es la lógica depresiva. Este punto de la lógica depresiva para mí es fundamental, sobre todo para estos pacientes que, como Gunther, que tienen una sinceridad, creo que se llamaba, convencional, donde la manera de entrar en el tema es lo que decía antes Graciela, que ella decía, ¿cómo era? La verdad. Bueno, yo tengo una frase con alguno de mis pacientes que tiene dos pensamientos, el pensamiento uno y el pensamiento dos.
El pensamiento uno dice, sí, me salió bien el trabajo. Claro, pero me ayudó que ya lo había hecho antes, ¿no? El pensamiento dos es el que devalúa y critica el pensamiento uno. Y esto es un automatismo. No está preparado. Esto es una especie de automatismo. Da bastante resultado trabajar de esa manera, ¿no? Me parece que sí. Bueno, paro acá porque y en el epílogo Bruno hace un resumen del libro y ahí están los módulos, la problemática del narcisismo, los ideales, los procesos identificatorios, están claramente explicados, no los voy a resumir. Así que, y muchas gracias, Berta y Juan, por permitirme estar en esta mesa donde está mi querido amigo y maestro, primero maestro y amigo, y luego amigo y maestro Bruno Vinograd. Gracias. Gracias, Francisco. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, antes, Francisco. Claro. Le vamos a dar la palabra ahora. Lo dejamos a Bruno para el final, para el postre. Bueno, vamos a darle la palabra a Graciela Boloski. Ay, perdón. Entonces no, a Bruno. Voy a hablar de nuevo si tiene ganas. No, entonces le damos la palabra a Bruno para que vos, Juan, después hagas el cierre. Te desmuteo, Bruno. Habla vos. Bueno, hablo. Primero, ustedes conocen el cuento ese. Perdón, Bruno, porque nosotros todos te conocemos de memoria. Pero esto va dirigido, espera un poquito, esto va dirigido a mucha gente que a lo mejor algunos no te conocen. Así que yo voy a leer brevemente tu currículum, porque esto se está grabando a muchos lugares. Brevemente. Bueno, el doctor Bruno Vinograd, médico, psiquiatra y psicoanalista, miembro del Consejo Académico y profesor de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, coordinador científico, analista de formación y profesor de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, conocida como SAP. Fundador de la Asociación de Epistemología en Psicoanálisis, ADEP, y en el 2004 recibió el premio FEPAL por su trabajo ¿Qué contribuciones relevantes fueron aportadas por los psicoanalistas a la comprensión y el tratamiento de las depresiones? Premio CONEX en Psicoanálisis, 2006, autor de Depresión, Enfermedad o Crisis, Una perspectiva psicoanalítica, en Editorial Paidós. Autor de Comunicación en Sesión, junto al doctor Eduardo Isájarov, Biebel, en el 2011. Me detengo y acá te invito a exponer tus ideas. Bueno. Avanti. Hay un cuento bastante gastado, pero lo voy a contar igual, donde se encuentran Sara y Rebeca, y Sara suspira, dice, yo estaba suspirando recién. Y Rebeca dice, yo también tengo hijos. Así que se aclara un poco, yo diría, yo también tengo que presentar libros. ¿Por qué digo esto? Porque este es un libro que lo escribí más o menos alrededor del 2005, 2004, 2005, y que lo han presentado unas 8 o 9 veces, más o menos. Entonces, cuando me dijeron de presentarlo ahora, mi primera pregunta era, ¿pero si ya se fue presentado? Pero le encontré dos vertientes que me parece que son propias de este momento. En ese sentido, le tengo que agradecer particularmente a mi compañera Vivi, que fue la que me impulsó y la que me curó un poco el analfabetismo electrónico del cual padezco crónicamente, porque ella es muy hábil y me dijo, ¿lo vas a presentar? Bueno, en realidad lo presentó ella con mi libro, ¿no? Así que le tengo enorme gratitud porque al final me hice contento. Hay dos cosas
en esta presentación, que para mí son importantes, una Espinosa. Murieron dos de mis grandes amigos en este campo, que son Hugo Bleichmann y Eduardo Isájaro, y que sobre depresión sabían toneladas. Y una es agradable, que la gente que presenta este trabajo son muy amigos desde distintas perspectivas. Quiero señalarlas. A Juan lo conozco desde que Rafael lo trajo, recién importado de Francia, lo trajo a Zap y dio una o dos charlas. Berta es una de mis amigas de toda la vida. Y Francisco es un amigo del alma. Y Graciela hizo una síntesis de mi libro, mejor de lo que lo podría haber hecho yo, que la verdad que me conmovió a mí y a Vivi también, ¿no? Porque acá me lo puso, qué lindo, ¿no? Realmente fue muy, muy rica el desarrollo. Así que las personas que han venido a presentar el libro son personas que yo siento muy cercas. Por eso digo que esta presentación la tomé en serio. No, que otra vez voy a tener que hablar de libro. Bien, entonces ahora voy a hablar del libro. Muy bien. Primer punto. Ustedes saben que este libro tuvo un contexto, ¿no? Allá por el 2006 salió un artículo en La Nación, ¿no? Del presidente inglés del Colegio de Psicofarmacólogos Europeos. Yo no tenía ni la más pequeña idea de quién era este señor. Pero leo la nota y le hicieron un reportaje de La Nación. Pero dígame, profesor, doctor, el psicoanálisis, ¿sirve para algo, para la depresión? Me interesó mucho lo que iba a decir, porque dijo que no servía para nada. No solo que no sirve para nada, dijo. El psicoanálisis puede hacer daño y mover a una persona que se suicide. La verdad, me agarró lo que diría don Carl Abraham, un ataque de bronca y agresivo. Yo soy un poquito agresivo, no lo reconozco, no es algo que me es ajeno. Pero me pareció de una irresponsabilidad que un tipo de ese nivel de investigador diga cosas. Yo no era ningún experto en ese momento en depresión, aunque estudié mucho la teoría del narcisismo. Así que me decidí a contestarle. Le mandé una carta a La Nación. La Nación no me contestaron y escribí un artículo y después el libro para ver si realmente es cierto que los psicoanalistas sobre la depresión no estudiaron nada. Y llegué a una conclusión muy fácil. Los psicoanalistas trabajaron muchísimo sobre la depresión en todos los marcos geográficos culturales, es decir, Kohut trabajó sobre el narcisismo y depresión, y Kerner trabajó sobre la depresión, y Abraham trabajó sobre la depresión, y Fenich tiene algunos artículos en su diario clínico de paciente deprimido. En fin, hay toda una larga. Este señor decía, eso de que le hacen daño, me parece que es mentira. Yo no creo que los psicoanalistas, los tratamientos psicoanalísticos, habrá algún tratamiento psicoanalítico que a un tipo lo lleve a suicidarse, pero puede ser con el psicoanálisis y también puede ser con la reflexología, stalinismo, no sé, cualquier tipo. Así que, bueno, ese fue el estímulo. Y encontré que hubo mucha gente que ha trabajado sobre este tema. Primer punto. Vivi me pregunta, ¿por qué crisis? Lo de crisis fue una idea de mi hijo segundo. Él me dijo, ¿por qué no le pones enfermedad o crisis? La verdad que me gustó el título. ¿Por qué? Porque enfermedad epistemológicamente implica una esencia. La enfermedad no es algo que viene. La enfermedad es un bicho, un microbio, una degeneración, pero es una situación que existe, es humana. En cambio, crisis significa situación de pasaje. Es un momento existencial, puede empeorar, puede mejorar, pero la crisis da mucho más idea del dinamismo que enfermedad. Enfermedad da idea de DSM-4, que existe,
que ha sido un invento. Mi amigo Ricardo Bernardi le gusta mucho el DSM-5, a mí no. Pero bueno, en cambio, crisis quiere decir que este señor hoy a la mañana tuvo una fuerte discusión con el hijo adolescente que no quería ir a la clase. Crisis. Pasado mañana puede ir a la clase. Y así puede ser en una pareja, puede ser entre dos amigos. Si habremos tenido crisis en el sentido Francisco y yo, no pregunten mejor discusión. Converte Graciela en una materia, pero con Francisco. Pero fueron divertidas, la verdad que fueron divertidas. Entonces, lo de crisis tiene una idea de no esencialidad. Por eso le contesto un poco a Vivi, por eso lo de crisis. Segundo tema. Lo que tan bien mencionó Graciela. ¿Por qué llamamos a la depresión problemática y no la sustantivamos? A mí me pareció que eso de que los psicoanalistas sustantivemos las enfermedades es un error estratégico. Que don Segismundo lo hiciera, bueno, era su época. Pero nosotros no tenemos por qué llamar la depresión, porque hay infinito de matices de sufrimiento depresivo. Yo tenía un paciente muy querido, murió hace muchos años, una persona bellísima que decía, ¿sabe, Bruno? ¿Qué es esto? ¿Usted que es psicoanalista? No era psicoanalista. ¿Por qué yo a la mañana estoy de mal humor? Estoy de mal humor y después tomo algo y mejor, pero toda la mañana. Yo lo veo, eso se debe llamar mal humor matinal. Pero tiene que ver con un sentimiento de aflojamiento, de desvalorización, demás, que después, con los estímulos del día, se compensa. Uh-huh. Al lado de eso, hay una supervisión que vi el otro día, una supervisión oficial, de una señora que parece que considera que su destino es amargar a la gente de alrededor. Y lo tiene muy, muy asumido, ¿no? Muy, muy asumido. Se dedica a eso. Bueno, ahí ya no puedo hablar de una depresión pasajera, matinal, o nada. Ahí es una estructura donde la bajada de la autoestima es una situación básica. No es una situación que se da algunas veces. Punto aparte. Don Segismundo Freud escribió un artículo. Yo digo, ustedes no tienen por qué aceptar eso que voy a decir. Para mí es el mejor trabajo de Freud, que se llama Duelo y Melancolía. ¿Pero por qué me parece el mejor? Y puedo estar equivocado. Porque tiene una precisión epistemológica que, de algún modo, no es muy habitual en los trabajos psicoanalíticos. Hay un diseño semiológico. Duelo, melancolía, Hay un diseño psicopatológico. Y hay un diseño metapsicológico. Así que fue bueno. Pero además Freud dice dos o tres cosas que, si uno mira su obra, han sido proverbiales en ese sentido. Una de ellas, el melancólico sabe a quién perdió, pero no lo que perdió. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice uno que no es importante eso, porque es una nueva definición del inconsciente. Porque si no sabe que perdió, es que no lo tiene consciente y no es un consciente reprimido. Porque no sabe, no porque reprimió la elección narcisística del objeto, no sabe. Yo creo que ahí Freud da. Y da otra. Dice que en el melancólico el trabajo inconsciente se bloquea. No llega a la conciencia. Es decir, que hay un conflicto inconsciente que no es el de la represión. Yo creo que ahí Freud empezó a señalar que el inconsciente en las problemáticas depresivas es distinto al inconsciente en las problemáticas histéricas. Es distinto no porque es bueno o malo, o porque es patológico o normal, es distinto porque tiene otro funcionamiento. Y eso lo trabajó muchísimo Hugo, muchísimo. Bueno, entonces, volviendo, yo en el libro localicé algunos núcleos básicos. Hice una especie de lectura de la obra de Freud
desde la perspectiva de las problemáticas de depresión. Y localicé núcleos básicos, que creo que Graciela mencionó, que tienen que ver con la teoría del narcisismo. Me parece que podemos sostener, y no hace falta ser Klimovskis, que la teoría del narcisismo está detrás de duelo y melancolía. Es decir, que para que Freud pudiera estudiar la depresión, tenía una teoría detrás, que era la teoría de los valores. Lo dijo Graciela. Todo eso lo dijo mucho mejor Graciela. Lo repito, pero lo dijo muy bien. Es decir, que la teoría del narcisismo, se lo escuché una vez a Rafael Paz, ahí están, hablando de amigo, no de amigo de Juan. Rafael Paz dijo que el narcisismo fue uno de los paradigmas de cambio del psicoanálisis. Yo creo que podemos estar de acuerdo. Porque detrás del narcisismo no está solamente el problema del valor, están las adicciones, están los choques vinculares. El narcisismo ha abierto muchísimos campos y ha hecho que en el consultorio psicoanalítico de hoy en día ya no es como antes, que uno busca el recuerdo reprimido, hace pum, 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 pum para que salga la conciencia y ya está curado. Ahora tenemos personas con infinito de problemáticas, pero dentro de esas problemáticas el narcisismo como motor es fundamental. Y en la depresión es fundamental, es uno de los núcleos. El otro núcleo tiene que ver con los procesos identificatorios. Es decir, si uno revisa los trabajos sobre depresión de Freud y de todos los post-freudianos, la identificación, pensemos en Piera Olanier y los enunciados identificatorios como uno de los ejemplos que pueden ser extensísimos, la teoría de la identificación es fundamental no solo en la depresión, en la terapia analítica, en la historia del psicoanálisis. El proceso identificatorio es uno de los procesos que para el psicoanálisis es responsable de la estructura de la mente. Eso uno lo puede encontrar en Blecher, lo puede encontrar en la Blanche Pontalis, y lo puede encontrar en Van der Leeuw. Hay muchos autores. Es decir, la teoría de la identificación es una teoría fundamental. Nosotros trabajamos con la teoría de la identificación. Cuando tomamos el artículo del superyo ese del 30 y pico de Strache, ¿no? Y que decía que había que meter al analista a modificar el superyo, estamos trabajando con la teoría de la identificación, ¿verdad? Es decir, ese es otro de los núcleos que le han permitido nos han permitido a los psicoanalistas tener instrumentos explicativos de la depresión. El tercero es el procesamiento de las pérdidas. Por eso yo decía que la reunión de hoy me va a servir para mis duelos, de los de todos, de lo que fue para nosotros la pérdida de Hugo y de Eduardo, ¿no? Para nosotros, pongo mucho el acento en Francisco, porque también es muy amigo de ellos y demás, pero para todos, para la colectividad, si van a estar. Bueno, el procesamiento de las pérdidas, eso que se llama duelo, en el vocabulario, por ejemplo, de la Planche y Pontalis no figura el término duelo. Y me parece entender por qué. Porque el duelo es un fenómeno mucho más allá del psicoanálisis, es un fenómeno de la historia de las religiones, es un fenómeno de la antropología. En cambio, el trabajo del duelo, ese sí figura en la Planche y Pontalis. Durcharbeiten en alemán quiere decir trabajar a través de. Es decir, que el trabajo del duelo es una noción que ha sido apretada por el psicoanálisis. Y yo no tengo ganas de hacerle propaganda al psicoanálisis, total, estamos más o menos entre nosotros. Pero es verdad que la noción de trabajo de duelo es un invento de los psicoanalistas, porque tiene que ver con proceso y tiene que ver con trabajo. Está el trabajo del duelo, está el trabajo del sueño, está el trabajo del proceso terapéutico. Durcharbeiten. Quiere decir que el psicoanálisis, para armar epistemológicamente un proyecto explicativo de las problemáticas depresivas, tuvo que tener teorías. Un poco lo decía Graciela, teorías que dieran cuenta de la multiplicidad de fenómenos que se llaman depresivos.
que pueden ser más reducidos, más extensos. En ese sentido, me parece que hay que hacer una aclaración, que también le digo que ustedes pueden estar de acuerdo o no. Lo que Freud llama melancolía no es la melancolía de Sancte de Sanctis ni de los psiquiatras clásicos. Esa melancolía donde se caían las pedazos. Freud creo que llama melancolía la depresión severa, la depresión patológica. A mí no me gusta que Freud le ponga duelo patológico y duelo normal. No me gusta que meta lo normal y lo patológico. Ahí me pasa lo que decía Francisco, que cuando vienen las definiciones esencialistas, yo me voy para ver al frente. Y mucho más dentro de la problemática depresiva, porque si de algo sufren las personas con distintos grados de caída de la autoestima, es de los tremendismos y de las adjetivaciones. Uno piensa que una de las herramientas terapéuticas en el caso de la problemática de identidad es desadjetivarlo, como se la pasan adjetivando. No, la pensamos, porque los núcleos depresivos los poseemos todos, creo que Juan lo decía algo cuando hablaba al principio, los poseemos, el problema es el grado, el problema es las combinatorias con las otras situaciones. En ese sentido, yo también en el libro he hecho una especie, en la parte final, una especie de selección de cuatro líneas que me parecían muy representativas de lo que es el aporte psicoanalítico a la depresión, y con lo cual me peleaba con el farmacólogo inglés, el de la Nación. Porque resulta que la IPA, hace muchos años, organizó un encuentro en Londres de psicoanalistas especialistas en la depresión. A mí me invitaron, pero como soy muy bruto en inglés, dije que no, porque era todo en inglés. Fue Hugo, fue Sidney Blatt, y fue una noruega discípula de, ¿cómo se llama? El noruego es el del conflicto, el síntoma del conflicto. Tenía una discípula noruega que también fue a Londres como persona muy representativa. Y discutieron los aportes del psicoanálisis sobre la depresión. Y uno se dio cuenta de que Blatt tenía argumentos muy fuertes, porque Blatt decía lo siguiente, ¿no? Blatt analizaba otro artículo de otro psicoanalista que decía que los analistas, no sé por qué se la agarran con los analistas con el asunto de la depresión. Los analistas no produjeron, y produjeron muchísimo. Pero Blatt era profesor en Yale y se dedicó mucho a la investigación. Y él decía que en aquellos casos en que se curaban rápidamente y el psicoanálisis era el último en la cola en el ranking, era porque eran depresiones pasajeras. No más pasajeras, una palabra. Las llamaba analíticas. Eran depresiones que tenían que ver con los vínculos. Eran personas que sufrían mucho la soledad. Entonces, cuando le ponían alguna psicoterapia psicoanalítica o interpersonal o gestáltica o la que fuera, que significaba contacto, mejoraban rápidamente. En cambio, el otro tipo de depresión, que Blatt llamaba introyectivas, no tenían que ver con los vínculos ni más, ni se veían. Eran corrosiones superyoicas que a la autoestima la iban deteriorando. Esas necesitaban, decía Blatt, psicoanálisis largos, de largos periodos y con fuerte impacto transferencial. Es decir, que él decía que dependía la curación o no curación, bueno, mejoría del tipo de estructura depresiva que hubiera, ¿no? Eso decía. Y Blatt, con eso de la división en introyectivas y anaclíticas, aportó mucho al conocimiento de la clínica de la depresión. Tuvimos con él un panel en,
en ¿dónde fue? Boston. Con Hugo y demás. Y con Hugo tuvieron muchos acuerdos. Acuerdo quiere decir que tenían modelo distinto, pero distinto no quiere decir contrarios. Metodológicamente, con el psicoanálisis no pasa, que Hugo Bleichmar tiene el modelo modular. Bueno, no voy a desarrollar el modelo modular. Creo que ya algunas cosas dijo Graciela. Pero el modelo modular es distinto al de Blatt. Pero distinto no quiere decir que es contrario. Hugo, tanto Hugo como Blatt decían que se puede trabajar con el modelo modular y se puede trabajar con ese modelo de Blatt de introyectiva versus anaclítica. ¿Qué me está diciendo? Bueno, Vivi me dice que tengo que andar terminando. ¡Y termina! ¡Terminé! Bueno, entonces voy a terminar como empecé, no con el chiste de la señora judía, pero sí con el agradecimiento a todos ustedes, ¿no? Porque realmente han juntado a personas, mis amigas y muy queridas por mí. Y bueno, volví a presentar el libro después de tantos años. Bueno. Es decir, para contradecir y como se trata de un diálogo entre nosotros, no lo voy a dejar escapar tan fácilmente. Entonces, yo quería seguir la sugerencia de Francisco en relación a los casos clínicos, porque en este libro hay varios casos clínicos, todos interesantes, en los que Bruno muestra distintos tipos de abordaje de esos pacientes depresivos con distintos, distintas problemáticas depresivas en relación a la autoestima, justamente. Y esto me llevaba a preguntarle a Bruno, ya que lo tenemos aquí, le sacamos el jugo, en el psico, decías, Bruno, que en el psicoanálisis primigenio, ¿no? Es decir, los primeros desarrollos del psicoanálisis, la primera tópica, era cuestión de hacer consciente lo inconsciente. La vía de Levare, decía Freud. Luego, introducción del narcisismo, duelo y melancolía, más allá del principio del placer, años 20, hay un giro y ya la cuestión es de allí donde el ello, donde había el yo debe advenir, poniendo el acento en la reconstitución de ese yo más o menos abollado por las distintas circunstancias de la vida. La vía de Porre, es decir, había que agregar, dar material a ese yo para afianzar. Leyendo tus casos clínicos, me doy cuenta, y esto parece confirmarlo el testimonio de Graciela, cuando le leías, parece que Antonia Quijano, ¿no?, la sobrina del Quijote, tenía razón cuando decía, ¿no?, lo de hacerse poeta, ¿no?, cuando le leías a Graciela que estaba sufriendo esos poemas de amor. Poemas de amor, a mí me hizo acordar de una película, Las sombras del corazón, pero este es el título que lleva en francés. En castellano le pusieron otro título con este actor extraordinario, Anthony Hopkins, es un profesor inglés que se enamora de una escritora norteamericana y que tienen un amor muy profundo. Y la escritora se entera que tiene un cáncer, que va a morir, y hay una escena desgarrante en la película en la que él le dice que no va a poder soportar el sufrimiento. Y ella tiene esta frase que repitió Graciela hace un poco, que Bruno le decía, que ella le dice que el sufrimiento que él va a sentir es proporcional a la profundidad y a la belleza del amor que ellos tenían. Entonces, para preguntarle a Bruno, me interesó mucho leyendo sus casos clínicos el trabajo de la vía de Porre, ¿no?, en esos pacientes
el trabajo reconstitutivo en la clínica de la depresión. Hay una sola cosa que quería agregar, porque hay muchas cosas que dejé en el tintero, pero un tema que me parece importante discutir en próximas situaciones es psicofármacos sí o psicofármacos no. Yo sostengo, pero apasionadamente, salir de las soluciones absolutas. Uh-huh. Es decir, que hay pacientes que necesitan psicofármacos y otros que no. En cambio, los psicoanalistas muchas veces, los psicofarmacólogos, van a una solución unitaria. Hay que usar psicofármacos. ¿Por qué hay que? Un poco lo que decía Francisco. ¿Por qué hay que? Yo he tenido uno de los casos clínicos que cuento ahí, se llama Jaime, que era una persona que tenía caídas anímicas medianamente importantes. Le pregunté si no querría tomar algún ansiolítico, antidepresivo, ¿no? Y me dijo la verdad que no. Y a mí me pareció que ese no era terapéutico, porque él quería mostrar que él podía, no. No era que era resistencial. ¿No? Esto es una discusión. No, es una discusión. También hablo en el libro del riesgo suicida, que me trajo algunas polémicas fuertes. Les decía que cuando hay riesgo suicida hay que armar un equipo con un psicofarmacólogo. Y me decían, ¿y para qué? ¿Cómo para qué? Para que si se necesita, se lo medique. Y si no se lo necesita, mejor. Pero bueno, pero si hay riesgo suicida, y yo lo he atravesado alguna vez con una persona, si hay riesgo suicida, uno tiene que tener cuidado. Me parece que ese identikit de un psicoanalista cuidadoso a nuestra disciplina le viene bien. No sé si Graciela, Francisco o Berta tienen ganas de preguntarle algo a Bruno o intervenir. Yo, dos palabras, repito. Es que este es un libro que, más para terminarlo acá, es un libro para comenzar y para seguir utilizando, y por la modalidad que tiene. Así que vuelvo a lo. Pasaron 15 años o 20, y se podría seguir agregando y se podría seguir utilizando, y repito lo de estamos saliendo de una pandemia que ha dejado casos que no son encuadrables. Yo tengo dos o tres que no son encuadrables, no en encuadrables en la depresión, sino en el cuadro, qué tipo de depresión y o afección física tienen. Así que no, nada más que esto. Este es un libro, como digo, para tenerlo y para seguir. Si lo vas a ampliar, Bruno, veremos. Y un gusto grande, enorme, estar en APA, en la biblioteca, y con el amigo Bruno. Muchísimas gracias por mi parte, por la invitación. Bueno, hay muchos saludos, Bruno, mucha gente que te saluda. Miembros de la comisión nuestra, por supuesto, que te saludan: Liliana Alegre, Silvia Benún, Gilla Zafor, Esther Romano, Cristina Cipolati, Miriam Remo. Hay una colega de Bahía Blanca, Marta Daneri, que dice que te saluda, Bruno. Y que dice que tuvo el gusto de cursar más de un seminario contigo, ¿no? Y te saluda desde Bahía Blanca. Cristina Martínez Cipolati asocia lo que decías con el trabajo del sueño. Tal vez no lo dice, pero tal vez se refiere a lo que mencionabas del working through. Del trabajar a través
¿no? En el que el sueño, en mi opinión, el trabajo del sueño contribuye, así como el trabajo del sueño. No sé si querías, Bruno, agregar alguna cosa. Agradecerles. Punto. Bueno, entonces, Berta, si estás de acuerdo, podemos despedirnos. Agradecerles a ustedes. Verdadero placer tenerte, Bruno, aquí. A la licenciada Moni, porque gracias a ella estoy sentado acá, porque siento yo. Yo creo que si hay algo que hay que agradecerle a Bruno es que nos ha enseñado algo maravilloso. Y tener mucho cuidado con los absolutismos y darle a cada paciente lo que realmente necesita, y eso abre un campo realmente maravilloso, porque siempre hay que pensar que algo se puede hacer. Y yo creo que, Bruno, vos eso me lo has transmitido de una manera maravillosa y yo te lo agradezco y te agradezco mucho que hayas podido venir acá y que te vea tanta gente y que tanta gente comparta tu pensamiento. Muchísimas gracias. Y gracias, por supuesto, de toda la comisión. Así que ya te vamos a convocar para alguna otra cosa, seguramente. Bueno, un aplauso. Chao. Buenísimo. Buenas Chao, noches a todos. Y bueno. Fue muy linda la reunión. Gracias, muy Francisco, linda. Por tu participación. Y a la señorita hermosa, que la queremos tanto. Muchas gracias. ¿Viste que no era tan tremendo, Graciela? No, yo la verdad que agradezco que estuvo Francisco, porque, bueno, yo trabajo con niños y adolescentes. Y no, bueno, pero vos podés aportar mucho con los niños. ¿Y cuántos adultos tienen su niño adentro, decime? Sí, sí, y el trabajo con las fallas tempranas y con los personajes significativos, obvio que sí. Por supuesto. Obvio que sí. Y el psicoanálisis ha aprendido muchísimo del análisis de niños, muchísimo. Sí. Es invalorable la enorme cantidad de enseñanzas que seguimos recibiendo de los analistas de niños, entre los que me cuento. Bueno, bárbaro. Un aplauso para todos. Otra vez. Una muy linda gracias. Noche. Gracias a todos. Chao. Un beso grande. Chao, Bruno. Gracias, Bruno.